especial informatiu Eleccions Municipals 2023 a Ràdio Castellà. Molt bona tarda, passa un minut de la una. Avui és dilluns 15 de maig i encetem ara el segon programa especial dedicat a conèixer els candidats i a les candidates que es presenten a les properes eleccions municipals del 28 de maig. Saludem també les persones que s'estan seguint des del canal de YouTube. Molt benvingudes i benvinguts. La finalitat d'aquest espai informatiu, la finalitat, volem dir, que s'allargarà fins al 23 de maig, és que conegueu totes les candidatures i les persones que les representen. Comencem. Alicia García, Partit Popular. Bon dia, Alicia. Benvinguda a Ràdio Castellà. Hola, bon dia. Bon dia, Jordi. Bon dia, Cristina. Per començar, com l'altre dia, farà 5 cèntims de qui és l'Alicia García, la nostra convidada d'avui. Molt bé. Alicia García és l'actual presidenta del PP de Castellà. És mare de família nombrosa i treballa com a comptable. Si bé encapçala en aquesta ocasió la candidatura del PP, fa 4 anys ja formava part de la llista. Doncs comencem, Alicia, amb aquest qüestionari. El Partit Popular porta 2 mandats sense representació al consistori i heu passat certa travessa del desert, podem dir aquí castellà. Aquesta vegada Ciutadans, que ha tingut un regidor aquest mandat, no es presenta, però sembla que també tindreu competència en un espai polític on han aparegut sobtadament les candidatures d'Ara Toca, de Vox i també de Valents. Està més complicat que mai? Bueno, quizás ese espacio político siempre ha sido, desde 2011 se ha dado, ¿no? De hecho, en el 11... había plataforma por Cataluña, también se presentaba Ciudadanos, el Partido Popular, y de hecho ganamos por encima de ellos, ¿no? Y en esta ocasión pues pasará igual. ¿Sí? Estamos convencidos de que sí. De hecho, el Partido Popular es el único partido de centro que hay en Castellar, ¿vale? Y si se aglutinamos el voto, conseguiremos entrar al ayuntamiento con fuerza. Segons el darrer diveròmetre de Castellà que fa la Diputació de Barcelona, el principal motiu de preocupació dels castellarencs és la mobilitat amb els altres municipis, la connexió amb els altres municipis. Ara s'està parlant aquests dies sobre la taula el projecte de la Ronda Nord. Com ho veieu vosaltres? Bueno, la Ronda Nord és necessària. De hecho, llevamos décadas con esta deficiencia, que es ya crónica, ¿no? Y es muy necesaria, sobre todo para los municipios no solamente de Castellà, sino también de Sabadell. Y sobre todo también para nuestro tejido empresarial, sino nuestros polígonos industriales donde están nuestras empresas, pues se ven afectados también por esto, ¿no? Entonces nosotros sí que estamos a favor de esa conexión y es muy necesaria siempre cuando llegan elecciones, ¿no? Cuando se abre el debate y luego se acaba cerrando y no llegamos nunca a nada. O sea, nosotros queremos que esto se lleve para adelante, pero no solamente nosotros, sino con todos los representantes de los partidos políticos, que tengan una representación y todos a una, para poder conseguir activarlo. La connexió fins a Castellà, o també veuríeu el seguiment fins a Granollers? También, sí. Todo lo que sea sumar, y sí, también. I respecte a la mobilitat que estem parlant, el transport públic, sí. Acabem de sortir d'una vaga de la Vallesana, el trànsit intern i l'aparcament són temes que preocupen molt la ciutadania. Alguna proposta en aquestes qüestions sí. Des del Partit Popular? Sí, de hecho, ahora con la vaga, nos hemos visto afectados, ¿no? Sí que es verdad que mucha gente joven o mucha gente que va a trabajar no tiene vehículo propio, se ha visto afectado, ¿no? En Castellar hay una deficiencia tanto a nivel en carretera como también en transporte público. Y ya a nivel de Castellar, ¿no? en la vila, también con la instrucción de aparcamientos, nosotros lo que proponemos que es gratuita la zona azul de 5 de la tarde a 9 de la mañana. De acuerdo, que de hecho me alegro que alguna formación política tenga en común esta propuesta nuestra, ¿no? Y eso quiere decir que hemos acertado. ¿Alguna otra propuesta de aparcamiento? No sé si algún lloc per fer un... Bueno, también tenemos también el mercado, el aparcamiento del mercado, ¿no? También se podría de alguna manera pues poder abrir los fines de semana o ampliar el horario, o sea, alguna alternativa sí. Anem a un altre tema que aquesta campanya doncs està donant de sí. A Castellà, com altres municipis del nostre entorn, tenim un problema amb el parc d'habitatge, sobretot amb els habitatges de lloguer. Darrerament s'ha obert un debat a la vila, com bé saps, arran de la construcció dels pisos a la Playtex per part de l'Incasòl. ¿Quién es la vuestra posición al respecto? Sí, nosotros estamos a favor de todo habitatge.
es decir, tanto de protección oficial como vivienda social, pero y también nosotros lo que queremos es que haya un debate, es decir, no venga impuesto quizás por el ayuntamiento, como en este caso, ¿no?, el tema de la Playtex, que ha habido ese debate, ¿no?, con los vecinos y el ayuntamiento. Queremos, bueno, pues que se hable y se llegue a un acuerdo, sobre todo en estos proyectos de esta envergadura, ¿no? Es decir, de hecho, en el 2007, en el edificio del Mirador también, ¿no? Yo recuerdo que hubo ese debate, ¿no?, de cómo hacerlo y tal. Y queremos, pues, que así sea con todo, con estos proyectos así más grandes. Estamos a favor de l'habitatge, sí. Que hi hagi una consulta, llavors. Ha d'una consulta, sí. Uh-huh. I a favor de la Playtex, el projecte tal com sí. està ara, esteu a favor? Bueno, se puede modificar. No solamente a vivienda social, sino también, pues bueno, que haya una opción de compra, un alquiler con opción de compra, también sería interesante para los jóvenes, para así evitar que no tengan esa precariedad en la vivienda, sino nunca tendrán ninguna vivienda de propiedad. Fa 4 anys, un dels temes principals de la campanya era la construcció d'una piscina descoberta, que la pandèmia va ajornar. Ara ja està projectada, sembla que d'aquí pocs setmanes o mesos començaran els moviments de terra. Com es completa el mapa d'equipaments al municipi? En falten o cal millorar els que hi ha? Nosotros creemos que hay que mejorar los que hay, ¿vale?, y aprovecharlos más, ¿no? Pero el tema de la piscina también creemos que es muy necesaria, de hecho es una demanda también histórica, ¿no?, que cuando llegan elecciones, vuelvo a repetir, también se suele abrir el debate y al final no tenemos piscina. Esperemos que esta vez pues se haga realidad. ¿Y la resta de equipaments? ¿Tens algun en cap que pensas que s'ha de millorar? O... Bueno, sobre todo hacerlos asequibles para que la gente, la juventud, pueda jugar o pueda hacer deporte, bueno, en horarios más extensos, sí. Potser a la tarda, extendre les activitats extraescolars. Exactament, sí. Hem parlat d'habitatge, de mobilitat, de propostes estrella com la piscina. Ara ens voldríem fixar en el programa específic del PP. Vol destacar alguna proposta estrella, diguem-ne, del seu programa electoral? Bueno, propuesta estrella, aparte del aparcamiento, ¿no?, también lo que necesitamos es una reducción de impuestos, ¿no?, los que son municipales, es decir, los que se pueden hacer, ¿no?, a nivel municipal, como podría ser el IBI, o la plusvalua, ¿no? Entonces, yo creo que ya es necesario, ¿no?, porque nosotros estamos viviendo todos, ¿no?, una crisis y yo creo que es hora de que se les ayude, ¿no? Impuestos. Impuestos, sí, también los impuestos y aparte, bueno, aparte del aparcamiento y sobre todo las ordenanzas municipales y civismo, sobre todo. Nosotros lo que queremos es que un ayuntamiento que esté activo en ese sentido y sea eficiente, es decir, no esperar a que surja el problema para poderlo solucionar, es decir, anticiparnos, ¿no? Sobre todo lo que queremos nosotros es el representante de barrio, ¿no?, lo que había hace tiempo, ¿no?, para poder detectar las incidencias. Y bueno, y que tengamos, bueno, pues sí, lo que no puede ser es que nosotros nos hemos encontrado alguna vez que hemos propuesto una mejora. Por ejemplo, en el 2021, en el mayo del 21, hicimos una instancia para que limpiaran el aparcamiento de la calle Gisper y Omed, que estaba repleto de suciedad, ¿no? Y tardaron 6 meses en limpiarlo. Nosotros lo que queremos es un ayuntamiento que esté pues a pie de calle y que esté en esos problemas. ¿Castellà es una ciudad bruta? Bueno, bruta cada vez más. Sí que es verdad que no es como... Cada vez está peor, sí. Suposo que estàs sortint molt al carrer aquests dies, sí, fent campanya, trucant portes, entitats, per saber com està la ciutadania. Quins són aquests problemes que detecteu? Que has dit, volem solucionar problemes, quins són els problemes, bueno, que us arriben i que us preocupen com a Partit Popular? Sí, sobretot el tema de llegar a final de mes, ¿no? La gent és que li preocupa bastant, ¿no?, llegar a final de mes, ¿no? Entonces, aparte de eso, sí, como he comentado ahora, ¿no?, el tema del civismo, ¿no? Sobre todo, a la gente le preocupa mucho pues salir a la calle, que, bueno, es que estén las racholas en su sitio, que no haya... Espai públic. Es espai públic, sobre todo, también. El tema de ocupación, ha habido algún caso de ocupación también, también la gente se le ha preocupado, ¿no?, que eso no vaya más. Nosotros también tenemos ahí alguna propuesta, ¿no?, que en 24 horas desalojar al ocupa y que el propietario no pague el IBI de su vivienda cuando está ocupada. Entonces, sí, tenemos también... La gente también le preocupa eso, también. També el PP té mesures per aquells propietaris, aquells grans tenidors d'habitatges que tenen molts habitatges i els tenen buits, pels que es puguin disposar, diguem-ne? Bueno, nosaltres, que la propietat privada, vull dir, bueno, si aquesta persona té una propietat privada i no la quiere dejar, pues bueno, s'ha de respetar també. Molt bé. Imaginem que és 29 de maig. Quin escenari t'imagines l'endemà de les eleccions? L'endemà de les eleccions, bueno,
Yo me imagino el escenario, no me conformo con entrar con un regidor. Abans vale. Comentaves, no?, la del 2011, era? 2011, sí. 2011, amb dos regidors. Amb Antonio Carpio i Víctor Martos, que entraron como dos regidores. Yo estaba en aquel momento también con ellos y lo recuerdo. ¿Estabas a la lista? Sí. Bueno, la lista con ellos no, entré un poquito después. Pero yo recuerdo, bueno, fue una alegría, fue tremendo, porque de 0 a 2. Y bueno, yo ahora mismo lo que no me conformo es con entrar con un regidor solamente, lo que quiero llegar a la alcaldía. ¿Y la resta de formacions com les veus? Bueno, como la resta de formaciones, bueno, yo me imagino que entraremos nosotros como Partido Popular y el resto pues sí seguirán ahí, seguirá Junts, seguirá Esquerra, el PSC... Si és una dona amb la mà estesa per negociar, per dialogar... Sí, todo... Yo, ayer hemos un acuerdo con todos los que realmente se asemejen o estén con nosotros a nivel municipal. Molt bé. I per acabar l'entrevista, Alicia, hem preparat un petit joc de preguntes entre candidats. El funcionament és que cada alcaldable que passi pels micròfons deixi una pregunta al següent entrevistat. En el teu cas, has de formular una qüestió a Jennifer González, que és la candidata de Vox, que vam passar demà per aquests micròfons. Ho faràs després, fora d'antena, per mantenir allò a l'incògnita. Però ara tu, per això t'ha deixat una pregunta a l'alcaldable de València, Ainhoa Pineda. Estàs preparada? Doncs endavant la pregunta. Ainhoa Pineda, candidata de València, i tinc una pregunta per l'Alícia del PP. Creus que la imatge del partit a Madrid o a Catalunya podrà influir aquí a la candidatura de Castellà? La imatge a Madrid, no? I a Catalunya, sí, a Catalunya, sí, no? Sí. Bueno, sí que és verdad que mi partido sí que le influye las siglas, no nos vamos a engañar, ¿no? Lo que pasa es que ahora mismo las siglas que están mejor valoradas por los españoles y catalanes es el Partido Popular, porque es el partido donde gestiona. De hecho, ya se ve... lo podemos comprobar, ¿de acuerdo?, en las comunidades autónomas que gobiernan y en los ayuntamientos, donde la gestión es muy buena. Per tant, no anirà en contra la imatge aquella? No, no anirà en contra. I a més, representa que el PP està en una dinàmica... Una dinàmica buena, sí. No sé com dir-ho, expansiva, sí. Sobretot al resta de l'estat, no? Exactamente, sí. Molt I Catalunya també, eh? Molt bé. Doncs ara, fins aquí l'entrevista, no? Fins aquí l'entrevista a la candidata del Partit Popular, Alicia García, molts encerts. Bueno, muchas gracias. Ens anirem veient durant la campanya, suposo. Sí, molts actes per endavant, encara? Sí, alguna nota de premsa, sobretot estar a pie de calle, que és el que més me gusta, no? Estar a pie de calle, sí. I ara us deixem amb un qüestionari de perfil per conèixer el vessant més personal dels candidats que aquests dies s'han anat publicant a les xarxes socials de l'Actual i Ràdio Castellà. I en uns minuts el que ha donat de si aquest primer cap de setmana de campanya.